Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial para FiebreGeek.com. Mi nombre es Leandro Rivielo y hoy vamos a aprender a instalar aplicaciones de Android y todos los servicios de Google para BlackBerry 10. Así podemos instalar, por ejemplo, Clash of Clans y WhatsApp, etc. Esto consta de dos partes. Primero, descargar todo del link que les voy a dejar a este artículo de CrackBerry, señor Cobalt232, que es el que hizo todo el tutorial para poder hacer esto. Como pueden ver, es un tutorial bastante actualizado, ya que acá van a ver que dice 6 de enero del 2017, es decir, que esto está al día y funciona. Básicamente está todo en inglés, que habla un poco de cómo es esto, de que Android, perdón, BlackBerry 10 funciona con Android 4.3 de fondo. Entonces, bueno, vamos a poder instalar aplicaciones compatibles con esa versión de Android. Lo que vamos a tener que hacer es descargar este pack que viene desde Mega. Lo podemos descargar completo haciendo descargar como zip y ya baja todo uno, si no tenés que ir descargando uno por uno, y nos va a dejar una carpeta como esta con Google y todos los APK, ¿no? Estos los vamos a copiar al dispositivo, los vamos a pegar, o tanto puede ser en la memoria o en interna del dispositivo, tanto como en la externa, y vamos a instalar todos. El orden de instalación básicamente no altera mucho el resultado, pero bueno, les cuento un poco cómo hice yo. Ahora sí, pasamos al celular en sí. Acá tenemos todas las aplicaciones. Vamos a instalar primero ¿cómo era? Bueno, vamos a revisar primero la página, porque la verdad que es bastante largo esto. Lo primero es Google Account Manager, que es la 4.3.3, que es este que está acá. Una vez que lo tenemos instalado, bueno, ya lo podemos abrir desde ahí. Abrimos, ponemos nuestra cuenta, yo ya lo hice. Iniciamos sesión como si fuera un Android y después pasamos a Google ID. Es este que está acá. O me equivoqué y puse nada, sí, está bien. Abrimos, registramos el dispositivo. Se va a tardar un ratito. Debería hacerlo con éxito. Ahí está, finalizado. Por favor, recuerde que esta aplicación debe permanecer instalada en su dispositivo, es decir, todo lo que instalen ahora no lo borre nada. Con Google Play Store. Puede instalar aplicaciones que usar Google Play Store. Ok. Perfecto. Esto no lo tocamos nunca más. Lo cerramos y lo dejamos ahí. Podemos crear una carpeta o lo que sea para no borrar nada de las aplicaciones que vamos a instalar ahora. Lo siguiente va a ser BlackBerry ID. Que ya ese fue este. ¿No? Sí, pues este que instalamos el último. Siguiente, Google Play Service. Vamos acá. Google Play Service, que debe ser la versión 10.84, creo que es este, ¿no? A ver, vamos a revisarlo. Como no tenemos la extensión completa acá en el teléfono, podemos verlo en la computadora. Y sí, es la 10.0.84. Sí, que la has lanzado el 6 de enero del 2017. Google Play Service y Google Play Games, que es la 398. Bueno, tenemos primero Google Play, esta 84. Hasta que abre la APK. Dale, 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 dale. Bueno, es para mostrarle nomás, che. Qué raro que tarde tanto, pero bueno. Ahí está, ya está instalado. Ni lo toqué, solamente lo instalamos. Google Play Games instalamos de a una, primero la más vieja, después la segunda, la que actualiza, y la tercera que actualiza. Y después ya podemos instalar Google Whitelist, que es este que está acá arriba. Whitelist, esto. Después lo actualizamos a la 1.0.0.6. Y creo que ahí ya terminamos con todo. Aplicaciones parchadas. Sí. Ahora lo que pasamos es a la parte de instalar Google Play Store, que ya es otra cosa. Pasamos de nuevo a la computadora. Acá tenemos el artículo. Discusión. A ver. Exclusivo de CrackBerry, cómo instalarlo, bla bla bla. Bueno, esto ya tengo todo instalado. Esta Google Play Store ya lo hicimos. Google Play System Account ya lo hicimos. Registrar el dispositivo ya lo hicimos. Instalar Google Play Store. Google Play Store, Google Play Store. 6.2, este 15 de noviembre de 2017. Ah, qué macana. Ya debe haber venido. Entonces es la
6.0, este, claro, el que dice vending. Tenemos, pasamos de nuevo al celular. Este que dice vending es básicamente el Play Store. Sí, tenemos. Y en teoría ahora va a funcionar. En teoría, ya en la práctica es otra cosa. Verifica si funciona con cualquiera que tenga 10.3 en adelante. Sí, una vez que entramos. Ah, es probable que haya que actualizar el Google Login. Sí. Ah, no, GMS. Pide que instalemos este que está acá, GMS 8.4. Sí, vamos a instalar este. ¿Cuánto que tarda, por favor? Los ajustes de Google ya están instalados, entonces... ¿Actualizar? No, está bien, ya está actualizado. Bueno, en teoría ahora salimos y ya va a estar instalado el Play Store. Sí. Aceptamos. Sí, tenemos instalado y supongo que este, sí, ya tiene mi cuenta activada. Así que vamos a poder instalar aplicaciones desde acá directamente y las que no funcionen va a haber que parchearlas. Que eso, no sé si hacerlo en otro video o hacerlo ahora, pero bueno, vamos a hacerlo ahora, ya que estamos. Volvemos a la computadora. Acá nos hizo, bueno, ahí tenemos el Clash of Clans, que es el que vamos a parchear. Tenemos el PC Parcher este. Aquí. Que como informa acá, a ver, si mal no recuerdo, estas son el whitelist, son las aplicaciones que ya están, que se pueden usar ya. Entonces, entre todas estas, está, sí, Clash of Clans. Si no está entre estas, una que quiere instalar aparte, menos Snapchat, porque no va a funcionar directamente. Lo que tenemos que hacer, dice acá, es arrancar Google Whitelist. Vamos a mostrarles acá la pantalla. Google Whitelist. Y ahí vamos a poder agregar Add Package. Ah, y ahí buscamos, y claro, como les digo. Pueden buscar, tienen que buscar la aplicación por lo que dice acá, volvemos a la computadora. Seleccionar el APK sin que esté parcheado. Lo pasamos a la computadora, lo parcheamos con Play Service Parche desde que está acá para acá. Qué quilombo que es esto. Ahí está, con este lo parcheamos y lo tenemos que volver a cargar y ahí va a funcionar recién la aplicación. Entonces ahora lo que vamos a hacer es parchear el Clash of Clans, que como ya les dije ya está parcheado. No, perdón, ya está añadido en la lista de... Community Found. Qué raro. Tal. Oh, hay que instalar Java, la última versión de Java. Bueno, ahora lo hago y vuelvo. Bueno, una vez que ya tenemos instalado Java Runtime, que les dejo el link más abajo, ya podemos entrar acá, ir a Path. Y tenemos que buscar dónde se instaló. Ahí está, Java, Revin, Java. Listo. Y ahora, en teoría... debería abrir el archivo, a ver. ¿Tatán? Listo, ahí está analizando y supuestamente ahora va a permitir parchearlo y ya va a ser funcional. Sí, continuar. Ahí lo está parcheando. Ya vamos de paso conectando el BlackBerry. Y cuando termina ya lo copiamos y supuestamente instalamos el Clash of Clans y va a funcionar. Señalando CPD9. Listo, ¿no? Please wait. Terminando. Funcionó. Output folder. Acá está. Entonces acá va a estar el archivo craqueado. Vamos a pegarlo acá. Ahora cuando termine ya volvemos al celular y supuestamente cuando lo instalemos va a funcionar el Clash of Clans.
Les dije que iba a ser un tutorial largo, lamentablemente. Ahí está. Conectamos acá. Pasamos a la compu, al celular, perdón. Hacemos esto. Chau. En teoría. Tarjeta de memoria. Clash of Clans, parcheado. Ahí está. Tenemos. Listo, terminé de instalar, así que abrimos. Y en teoría. Tan. ¿Arranca o no arranca? Sí, arranca. Vale, está descargando contenido, ocultamos la barra. Veros una vez, Clash of Clans, bla bla. A ver si conecta la cuenta de Google. Bueno, ahí arrancó el juego, como pueden ver, se está conectando. A ver si me agarra la cuenta que ya tenía antes, hace un montón de los juegos de juego, pero... Debería, Clash of Clans, permitir... Tan. Los juegos en el futuro, tengo la bienvenida... ¿Quieres cargar la aldea? Sí, está cargando la aldea vieja. El bajón de esto es que... Vale, cargar... Mira. Que cuando se actualice el juego hay que desinstalarlo y volver a instalar, parcharlo y volver a estar, bueno, y ahí como pueden ver cargo mi vieja aldea que hace mucho que no tenía. Funciona menos clics, funciona todo bien, hace el clic donde lo hago. Así que eso es todo, gente. Como pueden ver instalamos Google Stadia del Play Store, el Service, Clash of Clans, así que no sé qué más pueden pedir. Pero bueno, cualquier consulta la pueden hacer abajo en los comentarios como siempre. Hasta la próxima.